Hola, buenas tardes Estás. a todos. Buenas tardes a todos y a todas las presentes y los presentes. Estamos aquí en el conversatorio de la profesora Manuela de la Cruz. Ella es licenciada en artes visuales con orientación en escultura. Se recibió en la Universidad Nacional de Artes y egresada de la Escuela Argentina de Mimo Corporal, que dirige Elizondo. Actualmente está realizando el doctorado en artes en la Facultad de la Universidad Nacional de Córdoba. Realizó múltiples participaciones performáticas. En 2020 realizó una participación en Políticas del Deseo para Todes, Todes, exposición organizada por la Secretaría de Gestión Cultural del Ministerio de de Cultura de la Nación Kirchner de CABA. En el 2019 fue actriz protagonista en el récord ganador del premio del cortometraje de competencia argentina 21 Bafisi. 2018, primer premio adquisición del Salón Provincial de Artes Visuales Salta, especialidad en instalación y nuevos medios. Vive y está radicada en nuestra ciudad. En 2012 ganó el segundo premio de la Fiesta Provincial de Teatro Salta como directora y coautora de Caras, Caras y Más Caras, de la compañía de teatro corporal Manicomedia, obra ganadora. Bueno, realizó exposiciones individuales y colectivas en espacios como el Centro Cultural, Cultural Kirchner, el Museo de Bellas Artes de Salta, el Centro Cultural Recoleta, el Museo Rómulo Raggio, la Oficina Trayectista y la Galería Fedro. Es amplísimo el currículum de nuestra compañera. Ella es también integrante de nuestra institución. Estamos muy orgullosos de que pertenezca a la Escuela Tomás Cabrera de nivel superior. Bueno, dentro de ella tenemos grandes artistas y una de ellas es nuestra compañera Manuela de la Cruz. Gracias por Voy la a presentar presentación. investigación. Bueno, gran amor que exista artes y que no el trabajo que hacen a pulmón de todo. Hola Manuela, se cortó la comunicación. Compañero, ¿me escucha? Sí, se escucha. Temporetti. Manuel es Ah, la que perdón, se tiene cortó. dificultad con internet. El resto de la videollamada está perfecto. Qué bacana. Si cortamos y volvemos a grabar. Ayer nos pasó con el profe Alejandro, porque es la zona, la profe Manuela vive en la zona de Vaqueros, creo, o por esa zona, zona norte, no tiene buena conexión. Y lo mismo pasó con el profe que vive en Quijano. No, y Son ahora con la distintos. lluvia se complica un poco más. ¿Está lloviendo? Sí, hay zona de salud. Bueno, no sé, como quieras. Son 19, si podés. Ya, ahora En todo leí el caso currículum de de. Manuela, así que lo hago más cortito, si querés, después grabalo y volvemos a grabar cuando vuelva. No sé si alguien de los que están en público quiere interactuar, cómo lo está yendo con la Semana de las Artes. Ay, sí.
Solo así Dale. uno. ¿Quieren hablar? Ahí está Danisa que participó hoy. Ale, no la vi. Caro Hurtado, que es amiga y es alumna ahora de la escuela. Ella estudió en la escuela, en la Universidad de Tucumán y ahora retomó sus estudios en nuestra escuela. Excelente artista. Bueno, Laura Buccianti, también artista de. Comenten sobre los conversatorios y hoy la instalación. Profe, creo que vamos a tener que conectarnos ahí está Carolina, no se te escucha muy bien. Hola, hola, buenas tardes. Hola, Caro, Hola, ¿estás ¿cómo están todos? participando de los conversatorios y charlas? Inicié hoy con lo que fue dos charlas muy interesantes con la profesora Mónica y la anterior también con el tema de el grupo de performance que estaban generando un lenguaje interesante en el espacio. Que también me despertó muchas, como ellos también me planteaban problemáticas que van resolviendo en la experiencia, y también esa inquietud que uno tiene cuando va explorando el soporte de lo que quiere decir o investigar, y creo que cuando se arma eso en conjunto, llegar a esa sincronización debe ser interesante también. Sí, es una gran experiencia trabajar grupalmente desde lo performático. Ahí está la profe, pero Sí, no sé si se tildó de nuevo. Manuela, ¿nos escucha? Bueno. Si no, lo que podemos hacer, compañero, convocarla más tarde si ella puede. ¿Querés que la llame? Compañeros, no sé si están los dos. Está Nico y está Luciano. En este momento pondría el GIF ese que está en Facebook con la computadora. Ahí está. Manuela.
Listo, ahí estamos. Listo, profesora Manuela, ya estamos en vivo por YouTube. Bueno, comienzo directamente. Ya. Bien. Luciano, ¿comienzo directamente? Sí, profesor. Ah, bueno, gracias. Bueno, en principio quería agradecer a mis colegas que trabajaron a pulmón para que esté la Semana de las Artes, bueno, entre ellos Ana y Luciano. De lo que voy a hablar es sobre una investigación que yo hice como tesis de mi licenciatura, que se llama El cuerpo y sus múltiples modos de hacerse presente en el arte contemporáneo de Salta. En realidad no voy a hablar de toda la investigación, sino de algunas partes que elegí para contarles. En principio el recorte de tiempo, espacio temporal que hago, es entre el año 2000 y el año 2011, porque bueno, es un periodo en el que surgen y proliferan muchos espacios de arte, que son espacios autogestivos, independientes, que bueno, lo que planteé en mi hipótesis es que la acción de estos espacios en el campo artístico va configurando su contemporaneidad, ¿no? Se van definiendo en su contemporaneidad a través de distintas acciones que realizan, inevitablemente con la presencia de su cuerpo en la sociedad, ¿no? En la comunidad. Elegí este periodo porque, bueno, igual que también en casi en todo el país, coincide con la crisis del 2001 y con el nacimiento de muchos colectivos y acciones en espacios públicos y, y específicamente en Salta se producen bastantes cambios dentro de lo que es el campo del arte, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, a María Laura Buccionti, que es una de las protagonistas de este periodo aquí presente en la charla. Así que gracias, María Laura, por estar. Bien. Por ahí por momentos voy a leer también, porque hay algunas cosas que me parece que está bueno, que son algunos detalles, y que está bueno que no se pierdan. Así que, por ejemplo, quería leer un poco que estos grupos tienen algunos elementos que comparten como estrategias que tienen que ver con esa contemporaneidad que se va definiendo, ¿no?, en Salta. Realizan intervenciones en espacios públicos o exhiben en lugares no consagrados como bares, terrenos baldíos, casas. Se ubican en locaciones en zonas periféricas de la ciudad y no en el centro, no en la plaza, sino en la periferia. Ah, bueno, me olvidé de nombrar algunos de estos grupos. Entre ellos están Los Contemporáneos, que es un colectivo de arte en los que se encuentra María Laura Buccianti, la Galería Fedro, la Galería Mamoré, la Ventolera, la Galería Bordeaux, Tic Tic, La Guarda, Proyecto Belgrano 1527, y Espacio Numen, entre otros, ¿no? Entonces, bueno, estaba hablando como de algunas características que compartían. Por ejemplo, la Galería Fedro se ubica en la Alberdi, al 1000, digamos, como fuera de lo que es el casco céntrico, la Ventolera también, Mamoré también. Después organizan instancias de formación y producción como seminarios, clínicas, residencias y encuentros. Y ahí, por ejemplo, La Guarda fue muy activo en este sentido, el grupo La Guarda. Realizan experiencias multidisciplinares, crean redes intergrupales y con grupos de otras provincias. Y también se ocupan de crear sus propios discursos de legitimación y de entablar otro tipo de relación con el mercado, ¿no? Como antecedente a estos grupos, nombro en mi investigación al Tendedero,
que el tendedero fue una feria de arte que en principio que intervino directamente el espacio público instalándose en la plazoleta Cuatro Siglos, armaron un tendedero y de ese tendedero la idea era que los artistas colgaran sus obras para ser vendidas, un poco con la idea de salir de los espacios que había en ese momento, los espacios oficiales de arte, que eran pocos y todos lugares cerrados. Dentro de la organización del tendedero estaba Silvia Katz, que es a quien yo entrevisté para mi investigación. Y el tendedero empezó de esa manera y después se fue transformando en una feria multidisciplinar, donde ya había poetas, mimos, titiriteres, incluso se hacía una radio abierta y ya también empezó a salir del casco céntrico de la ciudad y comenzó incluso a intervenir hasta el interior de la provincia de Salta, ¿no? Yo lo menciono como antecedente porque además de que algunos de los que después conformaron este grupo del que estoy hablando, del año 2000, estuvieron también en el tendedero, bueno, hace esto, ¿no? Como de salirse de esos espacios oficiales para el arte, generar nuevos espacios, intervenir la cotidianidad, el espacio público. Silvia Katz me decía en la entrevista que la idea era como molestar, o sea, sin... de alguna manera al transeúnte, molestar en el sentido de generar como una irrupción en su inercia cotidiana y también que aparezca todo lo que se estaba produciendo en el campo artístico en Salta en ese momento, ¿no? Que se vea, que se haga visible. Y por otro lado, en cuanto al mercado del arte también, porque ellos, por ejemplo, estipulaban un precio módico para esas obras que se vendían, que tenía que conformar un 20% de lo que era un sueldo básico, entonces la idea era que se vendiera la obra. Y por otro lado también esta cuestión de lo que son los artistas consagrados o no consagrados, porque el tendedero estaba abierto a todo el mundo, ¿no? Entonces de repente estaba una obra de Neri, así como de artistas consagrados como Neri Cambronero, al lado de una persona, una señora que producía en su casa pinturas y también tenía la posibilidad de llevarlo ahí al tendedero y exhibir y vender su obra, ¿no? El tendedero ocurre entre 1987 y 1999. Sería antecedentes y contexto de dónde se ubica mi investigación. Yo lo que me pregunté, lo que indagué es acerca de los distintos modos como el cuerpo se presenta en este campo artístico y en esta acción, en esta configuración de lo contemporáneo, ¿no? Entonces encontré como dos líneas de desarrollo. Por un lado, esto que venía diciendo, o sea, la acción y el cuerpo del artista que, digamos, valga la redundancia, pone el cuerpo en el campo para generar estas irrupciones y estas nuevas definiciones de lo artístico, y por otro lado también pensar artistas visuales que deciden poner su cuerpo en contacto directo con los espectadores, ¿no? Y ahí voy a empezar a compartir pantalla para ir mostrando algunas imágenes. A ver. Esperen que quiero ponerlo como presentación. Bien. Bueno.
como antecedente de, este, de esta presencia, ¿no? De, esto, de esta decisión del artista visual de poner su cuerpo en contacto directo con el espectador, encontré entre los años 80 y el 2000, a ver, esperen un momentito que voy a cerrar la ventana, que hay mucho ruido por aquí. Bueno, entre los años 80 y 2000, muchos artistas en las inauguraciones de sus exposiciones invitan a gente de la expresión corporal, a bailarines, a mimos también, a que intervengan con performance en las inauguraciones, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos una exposición, la inauguración de una exposición de Adriana Martel en el 84, donde lo que ella hacía una exposición de pinturas que hablaban el tema del movimiento, y invita a un grupo de bailarinas a que durante la exposición hagan el montaje de esa exposición, ¿no? O sea, la gente llegaba y no había nada en las paredes, y de repente estas bailarinas entraban y bailando iban colgando los cuadros. Bueno, casos como este hay un montón, sobre, por ejemplo, también en las inauguraciones de las exposiciones de Fabián Nani, pero bueno, yo tomé esta como un poco como ejemplo, como referencia de un antecedente. A partir del año 2000, bueno, algo que quería comentarles es que la mayor cantidad de las fuentes para mi investigación fueron entrevistas que les hice a los artistas, ¿no? Entonces, bueno, en una entrevista hablando con Alma Canovio, que Alma Canovio es bailarina y también un personaje muy importante de lo que es la gestión en Salta, la gestión artística, ella forma parte también de NUMEN, del espacio NUMEN, de la Fundación NUMEN, y bueno, ella me comentaba que había notado a partir del año 2000 como un cambio en lo que era la producción de las artes visuales, porque bueno, ella era una de las bailarinas a las que llamaban para estas performances que se hacían en las inauguraciones de las exposiciones. Y ella dice, bueno, a partir del año 2000 yo empiezo a ver que los artistas visuales deciden ellos poner su cuerpo, ¿no? Porque entienden que de lo que se está hablando es del cuerpo. Bueno, y la cito a ella para entrar en este periodo, en el año 2000, entre el año 2000 y el 2011. Lo que estamos viendo ahora es una intervención realizada por Florencia García, que es artista visual y bailarina. Ella convoca a cuatro mujeres para hacer esta acción que consistía en caer en durante el momento de cruzar el semáforo, esto es Belgrano y Mitre, para los que conocen Salta, o sea, pleno centro, hora pico, en el medio de que la gente estaba cruzando el semáforo, caían estas tres mujeres, ¿no? Y se volvían a incorporar y seguía todo como antes. Bueno, Florencia, en el caso de Florencia García, ella, sus acciones en general son manifestaciones de cosas que a ella le suceden en ese momento, y aquí ella estaba como pensando en esto de cuando pasa un accidente, cuando pasa algo imprevisto que rompe como con la inercia de esa vida cotidiana, ¿no? Y bueno, y a partir de eso se le ocurre realizar esta acción. En el año 2011, Mercedes Ruiz de los Llanos realiza una exposición en la Galería Fedro, que bueno, como hablábamos antes, la Galería Fedro es uno de estos espacios autogestivos, ¿no? Que van como conformando lo que es el campo del arte en su contemporaneidad en Salta. Y ella realiza una exposición que se llama Yo Nunca Vi el Mar, donde además de exponer sus pinturas y otros objetos,
alude como a los distintos sentidos, ¿no? Entonces, también trabaja con la iluminación, con el sonido, hasta con el olfato, y realiza una acción en la que ella se sumerge en una pileta pelo pincho, en la inauguración de su exposición. Roxana Ramos es otra de las artistas que presenta su cuerpo, en este caso a través de foto performance y video performance. O sea, ella, por ejemplo, en lo que estamos viendo es la serie Lugarelia, realiza objetos con los que se relaciona y se saca fotos en el paisaje, en la serie Lugareña, se saca fotos en el paisaje cafayateño. Ella es una artista de Cafayate, que en ese momento estaba viviendo en Tucumán, entonces en el paisaje de Cafayate y de Tucumán en relación con esos objetos, ¿no? Aquí, por ejemplo, ella crea un colchón de goma espuma para absorber lo perdido. En esta otra foto, que no se ve justo porque, a ver, ahí está. Ella como construye unos zapatos con resortes, para sentirse más liviana, y camina por las calles de Tucumán y se registra con fotografías. Esta y estas fotos forman parte de su serie Médanos y Médanos y Bosque. En su serie Bosque ella se pone los vestidos que usaba en su adolescencia para bailar folclore y se saca fotografías en el paisaje cafayateño. Muchas de sus fotografías son realizadas, la mayoría en soledad, y muchas de ellas son autorregistros, ¿no? Entonces, por ahí me gustaría como leerles algo que ella dice en relación a su obra y el paisaje, en una entrevista que le hice. Trabajo en el paisaje no porque me guste trabajar el género del paisaje en sí, sino porque en el contexto natural tengo una experiencia corporal diferente. Trabajo el paisaje desde otro lugar, donde pasa algo que es extraño, donde me pongo en un estado emocional particular. Bueno, entonces, como quería citar esto, esto de como de poner el cuerpo en una experiencia particular para esa acción, ¿no? Y también como dando lugar a esto nuevo que les voy a mostrar. En el año 2009 en Salta se realiza un encuentro de danza y performance organizado por la Galería Fedro, en donde estaba María Laura Buccianti y Rolly Arias, por Alma Canovio, que ya se las nombré, también de la Fundación Numen, y Alejandra Cosín de Buenos Aires y el Museo de Arte Contemporáneo, ¿no? Es un encuentro internacional de danza y performance. En este encuentro, además de participar artistas de otras provincias y de otros países incluso, participan artistas salteñas, sobre todo artistas visuales, y para este encuentro María Laura Buccianti invita a las Cuatro Quesos, que es a quienes estamos viendo en este momento en la imagen, son Andrea Arias, Virginia Ravaglia, Alejandra Ravaglia y Ana Serrano, que Ana Serrano es docente también de la Escuela de Bellas Artes, colega nuestra. Bueno, cuando yo las entrevisté a las Cuatro Quesos, ellas me contaban que ellas no se consideraban artistas, sino que ellas realizaban una acción como un juego, ¿no? Que se juntaban cada tanto, como actividad lo que hacen ellas es reproducir alguna foto o alguna imagen que ellas quieren encarnar, ¿no? Por ejemplo, lo que estamos viendo acá es a Ana Serrano encarnando a la Virgen de Urcupiña.
que hizo como una estampita de la Virgen de Urcupiña. Y aquí estamos viendo a Andrea Arias encarnando a Frida Kahlo, ¿no? Entonces ellas tomaban una foto que les interesaba y también pensando como en quién ellas querían encarnar, ¿no? Como también lo mismo que veíamos recién con Roxana Ramos, esta cuestión de la experiencia del cuerpo que tiene como de vivencia, ¿no? Y de poder ser otro de alguna manera. Entonces elegían una foto en relación a lo que ellas querían encarnar y la reproducían tal cual y la fotografiaban, ¿no? En el caso del encuentro de performance, hicieron esta intervención de la Virgen de Urcupiña, a la que también propusieron que la gente le hiciera ofrendas y etcétera. Bueno, algo que me parece interesante acá comentar es que la que las invita a participar del encuentro es María Laura Buccianti, porque bueno, ve en esta práctica de ellas, para ellas que cotidiano, de juego, digamos, como esta cuestión de lo performático, ¿no? Y bueno, y como que de esta manera trae algo de la vida de estas mujeres a, como al campo artístico, ¿no? Bien, bueno, en este encuentro hubo la participación también de Mario Córdoba, de Virginia Montaldi, de María Laura Buccianti, también yo participé en ese encuentro con mi hermana María Luna de la Cruz, hicimos también una performance, bueno, varios artistas salteñes, pero bueno, voy a pasar a la siguiente artista como para que no nos demoremos. Con respecto a María Laura Buccianti, bueno, su cuerpo, el cuerpo femenino, es como algo que se desborda y que aparece por todos lados en su obra, tanto en sus dibujos como en objetos que ella crea, en estas muñequitas que estamos viendo, en vestuarios, en objetos que ella crea para relacionarse con su cuerpo, bueno, y en general también en la temática que ella aborda, ¿no? Lo que estamos viendo aquí es una imagen de una exposición suya que se llamó Jumper, que fue realizada en la Galería Fedro, donde ella construye unas muñecas de plastilina y de cerámica, y las pone como en distintas situaciones, que yo como leí como de vulnerabilidad. Ella en Jump está haciendo alusión de alguna forma a su vivencia durante la infancia y durante la adolescencia, su vivencia con la natación, ¿no? Ella fue nadadora de competición. Entonces, bueno, esto aparece aquí con estas muñecas. Y también en esta exposición se hizo una acción que era como una serie de movimientos y gestos que habían armado junto con María Luna de la Cruz y con Laura Navalo, ambas bailarinas y antropólogas, y bueno, se realizó esa performance en la inauguración de la exposición, y aparte después con esto mismo, después hicieron un video que se llamaba No me pasan a buscar, ¿no? Actuado por Laura Navalo y por María Luna de la Cruz. Y dirigido por María Laura Buccianti. Aquí vemos una de estas mujeres, niñas, pubers de plastilina. En el año 2011, María Laura realiza su exposición que se llama La Oculta. Bueno, en ese momento ella descubre la nacionalidad boliviana de su abuela, que había sido
oculta durante su infancia y en su familia, y hace esta exposición pensando y como hablando de las birlochas, que son las mujeres bolivianas, que cuando llegan a Argentina se cortan el pelo y muchas veces se lo tiñen, bueno, con esta cuestión de tener que mimetizarse con el contexto y ocultar su nacionalidad, ¿no? Entonces ella se realiza una peluca gigante con totora, con una tela, e invita al público a que trence esa peluca, ¿no? En esa misma exposición, que fue en el Museo de Bellas Artes, también había un video en relación a esto, donde había como un trenzado del cabello, había objetos, dibujos, bueno, y hizo acción el día de la inauguración. Y esta misma peluca u objeto de la oculta, ella después la lleva a otra exposición que se realizó en Buenos Aires, que se llamó Lucha Libre, que era en relación a esto de la lucha libre mexicana. Y bueno, lo que me contaba María Laura aquí es que en este otro contexto de la lucha libre, su propuesta del trenzado se transformó en, al final, una lucha con su pelo, ¿no? De los participantes que estaban en la exposición. Bueno, pasamos a las lloronas, a las que lloran, que fue una intervención que realizó María Laura en el espacio público, en plazas neurálgicas de primero Tucumán, después Salta y después Jujuy. María Laura convoca a actrices y bailarinas de Tucumán y de Salta para que lloren. En principio, ella había pensado esta intervención como una cuestión autorreferencial, ¿no? Su idea era que llorar, digamos, en distintos lugares que tenían que ver con desamores que ella había tenido cuando vivió en Tucumán. Y bueno, convocó a estas artistas a que lloraran esos desamores en distintos espacios, finalmente fue en una plaza. Pero bueno, esta acción puesta en el espacio público, en un momento en el que en Salta habían ocurrido 4 femicidios, y bueno, estamos como informándonos sobre toda esta cuestión de la violencia de género, esa acción es leída desde ese lugar, ¿no? Y bueno, algo que me parece como súper rico e interesante que hace María Laura es que toma esa lectura para potenciar su obra, ¿no? Entonces, ella como que siempre tiene esa característica, María Laura, ¿no? Como que su obra, ella como que es muy de dejarla así como de despojada, ¿no? Y como de dejarla que fluya y sin lo que tenemos por ahí otros artistas de estar como controlando la obra, ¿no? Ella no solo la deja, sino que toma esa respuesta del público y la hace más fuerte a su obra, ¿no? Entonces, después en Salta y en Jujuy, sobre todo en Jujuy, ella se contacta con Renata Kulemeyer, que es una actriz y directora de teatro de Jujuy. La convoca a Renata para que trabaje previamente en Jujuy con un grupo de mujeres que han sido víctimas de violencia de género, para que trabaje, bueno, previamente esta cuestión y para después realizar la acción con estas mujeres en Jujuy, ¿no? Que fue una acción multitudinaria que se realizó en la Plaza de la Justicia. Así que, bueno, eso. ¿Qué más de María Laura? Eh,
A ver si quedó algo más de contar. Bueno, pasamos entonces a Mario Córdoba, artista cafayateño también. Mario Córdoba, yo lo elegí como dentro de mi investigación como un, yo lo llamo así con las palabras académicas, caso paradigmático, porque su obra, en su obra el cuerpo está también, como decíamos, como con María Laura, desbordándose y en todas sus formas, ¿no? Tanto el cuerpo como medio, porque él realiza performance y fotoperformance o acciones, también su cuerpo como tema, porque su obra gira mucho en torno a sus vivencias y sus emociones, el cuerpo también desde lo vivido como como conjunto de órganos, porque bueno, ya vamos a ver cómo él trabaja esta cuestión de los órganos del cuerpo en distintas obras. Incluso, bueno, en una entrevista que le hice a Mario, él me decía que, o me señalaba esto de que él estaba pensando en que los órganos del cuerpo siempre están vinculados con distintas emociones, ¿no? Como que el hígado lo podíamos vincular con la ira, que el corazón con el amor y con el cerebro, bueno, como que cada órgano tenía su vinculación con algún sentimiento, ¿no? Entonces, y por otro lado, su cuerpo como materia, ¿no? Que también ya lo vamos a ver en distintas ocasiones. Esta obra se llama Magia Simpática, y lo que hizo aquí Mario, esto es de tamaño humano, digamos, es su cuerpo, es la huella de su cuerpo, ¿no? Lo que él hace es armar como una plancha de arcilla del tamaño de su cuerpo y se acuesta primero aquí, como en la postura de cucharita, digamos, y después se acuesta aquí y hace cucharita consigo mismo, y bueno, deja acá la huella de su cuerpo en la arcilla, ¿no? Otra cosa que yo veo, digamos, en la obra de Mario Córdoba, es esta cuestión de cómo él trabaja la contemporaneidad en la cerámica, ¿no? Es un artista que es ceramista y que conoce perfectamente la técnica de la cerámica, y va a tomar como distintos elementos de la técnica de la cerámica para hacerlos visibles en sus performances, ¿no? Por ejemplo, en esta obra que se llama La imagen del donante, lo que hace es modelar órganos, distintos órganos del cuerpo, se venda los ojos, es una performance que hizo en el Museo de Arte Contemporáneo en Salta, se venda los ojos y va modelando esos órganos y se los va dando a la gente, ¿no? Entonces aquí toma como esto del modelado, ¿no? Del proceso de la cerámica. En el otro caso veíamos cómo él tomaba esta cuestión de la arcilla en contacto con el cuerpo que genera una huella, ¿no? También vemos cómo en su obra dialoga, por un lado, la cerámica, o también a veces trabaja con cuero, ya vamos a ver, con madera, y su propio cuerpo. Elementos que son como que como este contraste, ¿no? De lo natural con lo artificial, ¿no? Del globo con el cuerpo, la cerámica con los canutillos, en este caso la cerámica con la cinta de embalar. Como, bueno, yo lo pensé a esto como una cuestión de asociación con lo que es el paisaje de un pueblo, ¿no? De Cafayate, que donde uno ve de repente una montaña y un paisaje así muy ligado a lo que nosotros llamamos natural, a la naturaleza, y de repente un cartel de Coca-Cola, ¿no? Como ese juego entre lo artificial o como lo construido
por el hombre y la tierra, ¿no? La arcilla. Esta obra son unos instrumentos que él construyó, forman parte de una serie que se llama Hueco y Vacío, y son, ay, no estoy segura, perdón, si este es de Hueco y Vacío, pero sí tiene que ver con, porque este es Hueco y Vacío, pero sí tiene que ver con esto de construir un instrumento a partir de la idea de los órganos. Él dice, los órganos de nuestros cuerpos son huecos y vacíos también, como estos instrumentos, y trabaja con la cerámica, el cuero, y también con dispositivos electrónicos de sonido, ¿no? En esta obra, lo que él hizo fue construir una caja coplera con forma de corazón, y tenía un dispositivo en su pecho que él golpeaba, y cuando golpeaba el dispositivo de su pecho, ese sonido repercutía a través de la caja, ¿no? Y bueno, y esta es parte de una instalación que él hizo en Cafayate, en la Galería en Ruinas. Lo que él hace en este caso es construir unos corazones de cerámica, huecos, pero mal construidos, con la intención de que estos corazones se rompan durante la cocción, ¿no? Entonces, cuando se rompían esos corazones durante la cocción en el horno, él después los pegó con cinta y realizó una instalación con esos corazones. Bueno, esto como retomando un poco lo que decía de que él se apropia de la técnica de la cerámica, justamente porque la conoce muy bien y puede jugar con estos elementos poniéndolos en distintas situaciones, ¿no? Bueno. Esta obra se llama Elasticidad Emocional, y lo que él hace es, que en este caso es una imagen de una foto performance, o video performance, perdón, pero también lo hizo como acción en el encuentro de danza y performance del 2009. Él lo que hace es explotarse, va inflando unos globos en forma de corazón y se los explota en su pecho, uno tras otro, así como en loop, ¿no? Entonces, después eso ya se va haciendo como una marca en su pecho de todas esas explosiones. Otra cuestión que yo mencionaba en cuanto a la obra de Mario Córdoba y el cuerpo, es que muchas de sus performances y de sus objetos nos llevan a lugares que todos, de alguna manera, experimentamos, ¿no? Como esto de que se pinche un globo, o la experiencia como de modelar, de tocar la arcilla, de tocar el barro, esto de acostarnos en cucharita con alguien, ¿no? Y bueno, cómo él va a esos lugares también para generar en los espectadores esa experiencia de la que está hablando, ¿no? Cuando vemos eso, recordamos la experiencia y de alguna manera podemos como revivenciarla, ¿no? O sea, yo estuve, por ejemplo, en esa performance en la que él se explotaba los globos en el pecho y realmente como que era una sensación así muy desesperante, ¿no? Como de que uno recuerda de cuando se te explota un globo y te lastima la goma del globo en el cuerpo, ¿no? Bueno. Eso como que fue una selección que hice de algunos artistas de los que hablo en mi tesis, que artistas visuales que deciden poner su cuerpo en contacto directo con el espectador, ¿no? A diferencia de estos antecedentes que habíamos visto entre los años 80 y 2000, que por ahí eran artistas visuales que invitaban a artistas escénicos, bailarines o gente de la expresión corporal a que hiciera las intervenciones en sus exposiciones, ¿no? Y eso, bueno, sería como una de las líneas de desarrollo de pensar esto del cuerpo presente en el arte contemporáneo de Salta de ese periodo.
Otra línea posible, no sé si se me escucha bien porque acá se largó una tormenta terrible. Si alguien me puede decir si se está escuchando. Se escucha bien, Manuela. Acá también estoy mojada. Bueno, muchas gracias. También se cortó el internet, así que estamos en zona sur. Estoy con el celu, pero te continúe siguiendo por acá. Bueno, gracias, Ana. La gente que salió es por eso, no te preocupes, es porque se cortó la luz en ciertos lugares. Ah, mirá, bueno, yo sigo. Yo sigo. Bueno, otra de las direcciones en las que pensé esto del cuerpo presente es como retomando un poco lo que hablé en un principio de estos colectivos de artistas que pusieron su cuerpo directamente interviniendo el campo del arte para redefinir algunos elementos, ¿no? que estaban definidos de cierta manera, como, por ejemplo, cuáles eran los espacios donde se mostraba la obra, o quiénes legitimaban la obra como tal, o bueno, quiénes, qué pasaba con esto de la consagración del artista, bueno, entre otras cosas, ¿no? Ya les mencioné como antecedente la experiencia del tendedero. Aquí estamos viendo una imagen de esto que les comentaba de la radio pública en el tendedero, que el tendedero es esta feria de arte que estuvo entre 1987 y 1999. Bueno, entonces, ¿cómo el tendedero directamente, por empezar, se sale de esos espacios comunes donde hubo oficiales, digamos, donde se mostraba el arte, que en ese momento eran unos pocos, la Casa de la Cultura, o sea, como el espacio de la Casa de la Cultura y de la Secretaría de Cultura, después había una galería, que era la Galería de Gloria Alemán, y otros espacios que no recuerdo, pero eran dos o tres más. Entonces el tendedero surge como, en principio, con la intención de salir a la calle, de irrumpir también en esto de que el espacio del artista era un espacio como muy inaccesible, ¿no? Entonces lo hace accesible al público y al transeúnte, y también accesible al bolsillo, de alguna manera, o sea, como a poder comprar obra, ¿no? Mucha gente tiene obra en sus colecciones por la existencia del tendedero, ¿no? Obra en sus casas. Bueno, entonces, bueno, eso más que nada como antecedente, también, ay, perdón, yo estoy medio mal de la voz también. En el año 88 y 89 surge el grupo Comunicarte, que con la idea de trabajar la comunicación, ¿no? A través del arte, o sea, el arte como medio para comunicar determinadas cuestiones que estos artistas estaban como indagando, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es una intervención que hacen en el mercado San Miguel en 1988, donde directamente instalan una camioneta. Ay, perdón, estoy perdiendo la voz finalmente. Instalan una camioneta con cuadros, y bueno, ahí se ve a la gente mirando los cuadros, y después hacen entrevistas a la gente que vio esos cuadros y realizan una exposición a partir de esas entrevistas. Y Un Alto en el Bajo fue otra exposición que hicieron, que se fueron al Bajo de Salta y realizaron entrevistas, sacaron fotografías, y a partir de todas esas entrevistas, fotografías y dibujos, realizaron una exposición en el Museo de Hernández, si no me equivoco. Pero bueno,
quizás en ese momento para Salta era algo como muy controvertido, ¿no? Tomar un espacio que era este, tabú, como el bajo, y llevarlo a una galería, a un espacio de oficial de arte como es la Casa de Hernández. Bien. En el año, bueno, eso como antecedente. En el año 2000, del 2000 al 2004, más que nada es la acción del Grupo de los Contemporáneos, que ya mencioné, conformado por María Laura Buccianti, Rolly Arias, Virginia Montaldi, Mercedes Ruiz de los Llanos, Yayo Pellegrini, Rodolfo Vivas y nadie más. Creo que no me olvidé de nadie. Bueno, ellos con esta idea de buscar otros espacios donde exhibir el arte y donde y apropiarse de otros espacios, realizan intervenciones en el espacio público, y en este caso, en la imagen que estamos viendo, lo que hicieron fue una intervención en un terreno baldío que se llamó Sobre Adobe, y donde hubo también intervención de artistas de otras disciplinas. Bueno, realizan la intervención, dejan la intervención en el espacio y luego, bueno, no se sabe qué pasó, que y lo dejan como ahí, a que suceda lo que sucede, y lo que sucedió fue que fue quemado eso. Así que bueno, esa fue una intervención en un terreno baldío. Después también realizan dominio público, que lo que hacen es colgar obras, la mayoría de estos artistas son pintores y dibujantes, colgar obras en distintos lugares de la ciudad, y arman un mapita para que la gente pueda recorrer esa exposición, y bueno, y a la vez dejan esas obras también como para que suceda lo que suceda, ¿no? Y aquí los vemos en el espacio de la Secretaría de Cultura de Salta, que era la inauguración del edificio que había sido refaccionado, y ellos pintan en vivo durante la inauguración de este edificio. Y bueno, y aquí vemos en una de las instancias estas de las que hablaba de formación y de intercambio de artistas, también con, no solo entre ellos, entre los contemporáneos, sino que también realizaban actividades que eran abiertas a otras personas que quisieran participar, ¿no? Ahí la vemos, por ejemplo, a Ana María Benedetti, ahí también, si no me equivoco, está Marcela López Sastre, Rolly Arias. Aquí, bueno, pensando en esto de les artistas como reconfigurando el campo del arte y como creando otras posibilidades, ¿no? Distintas a las que había hasta el año 2000. Belgrano 1527 es un proyecto que fue creado y organizado por Fernando Cuello, que también es docente de la escuela, y colega y amigo, que bueno, en este caso lo que él hace es intervenir una casa que pertenecía a su familia y que iba a ser demolida para realizar ahí un edificio, ¿no? Entonces él toma esta casa con otros artistas, se instalan ahí y realizan una intervención recontra multitudinaria. Ahí se ve como en el planito todos los artistas, parte, digamos, de todos los artistas que participaron, porque finalmente fueron un montón, pero bueno, se intervino toda la casa de distintas maneras, ¿no? Y había también artistas de distintas disciplinas, músicos, muralistas, poetas, cineastas, voy leyendo los nombres y voy sacando las conclusiones. Bueno, artistas visuales,
Y bueno, algo particular de Proyecto Belgrano 1527, que así era la dirección, porque queda en la Avenida Belgrano, y además también, bueno, este proyecto tiene esta cuestión de como el símbolo de algo que está pasando en Salta en ese momento, y que bueno, ahora se ve más todavía, que es que se demolieron muchas casas para la construcción de edificios, ¿no? Entonces, bueno, como esta cuestión de que la ciudad avanza y se van perdiendo estos espacios, ¿no? Que aparte forman parte de la memoria de la familia de Fernando, ¿no? Bueno, entonces, realizan esta intervención y después invitan a la gente a que visite el lugar, ¿no? Hay varios aspectos de lo que fue Belgrano 1527 que tiene que ver con esto que estábamos diciendo, como de modificar algunas determinaciones del campo artístico, ¿no? Por un lado, esto de que fuera una acción así tan masiva y multitudinaria, que justo la foto que elegí no se nota, pero realmente participaron muchísimos artistas y fue muchísima gente también a visitar la casa. Bueno, eso es algo que aquí en Salta es poco común, ¿no? Y difícil de lograr, porque siempre es como que los circuitos están como medio como determinados, ¿no? Con cierto grupo de gente, pero bueno, en este caso fue algo muy masivo, a la vez fue algo que se realizó en un espacio que no era, ay, no sé si este ruido es de mi computadora, bueno, a la vez fue algo que se realizó en un espacio que no era un espacio de por sí ligado a lo artístico, ¿no? Como veíamos con las intervenciones de los contemporáneos también. Y por otro lado, en esta participación masiva de artistas también hubo esta como confluencia de artistas consagrados con artistas no consagrados, ¿no? E incluso participaron muchos estudiantes de la Escuela de Bellas Artes, ¿no? Que, bueno, que en una entrevista que yo le hice a Andrea García, ella comentaba la problemática que vivimos, pero por suerte cada vez menos, como de esta separación que hay entre lo que es el campo de la producción y de la circulación del arte, por un lado, y por otro lado lo que es la escuela, ¿no? La escuela de arte. En este caso, se dio esa confluencia, ¿no? Y muchos de los estudiantes de escuela participaron como artistas en la intervención, ¿no? Incluso Fernando Cuerio, en ese momento, no sé si en ese momento era alumno, pero él fue alumno de la Escuela de Bellas Artes. A ver si hay algo más. Yo, bueno, hice como una síntesis bastante sintética de la investigación, pero bueno, la idea era como mostrar un poco estas dos líneas desde las cuales pensé la relación del cuerpo con lo que es la construcción del campo del arte contemporáneo en Salta, y bueno, también mostrar lo que los artistas estuvieron haciendo en este periodo, ¿no? En cuanto a la producción, realización, difusión y gestión y circulación del arte. A ver. Bueno, Manuela, perdón. ¿Cómo estás? Hola, hola. Ana. Hola, hola. Me fui a salvar mis plantas. Cayó mucho granizo por acá. Compañera, colega, me gustaría que digas cómo podemos acceder a esa investigación. Por ahí los estudiantes y las estudiantes tienen interés en seguir desarrollando en este campo que es lo performático. ¿Y qué diferencias es una? Y la parte de la pregunta,
personal. ¿Qué diferencia hay entre una obra efímera y esa obra que va a mutar, que está escrita? Para que hables más que nada con el tema del contexto, que vos ahí haces las dos diferencias de aquella obra que se deja y que es efímera y que no sabes qué va a pasar, y aquella obra que está escrita, que se puede volver a reproducir. Sí, está Tiene que buena ver con tu el registro y todo pregunta, eso. Ana. Bueno, bueno, gracias por escuchar semejante monólogo. Ahora me gustaría también que se abra como por ahí a preguntas. Esta es una investigación que yo hice entre el año 2011 y 2014. Entonces, bueno, para mí retomarla hoy fue como muy fuerte y muy emocionante, y a la vez me doy cuenta de que de qué importante que es que esa memoria que construí con la intención justamente de generar memoria, se difunda, ¿no? Y esta investigación, yo la, por ejemplo, en formato digital la perdí. Entonces la tengo así, la tengo impresa, y siempre digo, y no lo hago, que tengo que sacar una copia y llevarla a la escuela, y que esté ahí en la biblioteca. Bueno. Porque en realidad la copia de mi investigación, como yo me recibí en la UNA en Buenos Aires, está ahí en Buenos Aires. Así que bueno, me comprometo a sacar esa copia y llevarla a la biblioteca. Así que bueno, eso. Y con respecto a lo que vos me preguntás, creo que, bueno, un poco ya lo respondí, ¿no? Esto de que qué importante que es que generemos esa memoria, sobre todo en Salta, que cada vez más por suerte, pero hay muy poco, ¿no? Yo, por ejemplo, me pasa a veces con los alumnos que les pregunto por el tendedero y no saben lo que es el tendedero. El tendedero fue tan importante, ¿no? Y yo lo recuerdo de cuando era chica y que iba por la plaza y me encontraba con el tendedero. Bueno, aparte mi papá también fue artista, entonces como que estaba en ese ambiente. Pero bueno, me doy cuenta que van pasando las generaciones y cómo se va olvidando, ¿no? Todo lo que pasó. Y bueno, y la importancia que tuvo la Galería Fedro, el grupo de los contemporáneos, el grupo La Guarda. En el grupo La Guarda, que no lo mencioné en este caso, estaban Roxana Ramos, Ana Benedetti, Soledad Dávar, Mariano Busils, y seguramente me estoy olvidando de un montón de gente, pero bueno, ellos principalmente, ¿no? Así que bueno. Sí, creo que es importante que esas memorias estén presentes y que hagamos estas instancias de difusión. Y con respecto a ahora veo como justo un comentario de Nadia Yugra, gran artista y alumna de la escuela también, que bueno, que quería comentar que ella y Yael y Rodrigo Leal este viernes van a hacer una performance en la usina, como parte de esto de la Semana de las Artes, y que bueno, y que también milito y como apoyo y sostengo y creo mucho en esto de que les alumnes son artistas, muchos de ellos se dedican realmente al arte y que creo que es muy importante que nosotros como docentes estemos atentos a eso y como ayudando en ese proceso, ¿no? De formar parte del campo artístico, ¿no? Porque realmente hay artistas muy, muy groses en la escuela. A ver, acá Mariela me hace una pregunta. María Laura me hace una pregunta. ¿La leo? Ana, ¿sí? Así. Dice, Manu, comenta cómo es ser artista a la vez que investigar. Oh. Bueno, yo no sé, oh. Difícil, porque tanto ser artista como investigar es difícil en Argentina y en este mundo. Bueno, yo la verdad que cuando realicé mi tesis no estaba tan dedicada a las artes visuales, sino más bien al teatro. Yo tuve como mis idas y venidas ahí entre las artes visuales y el teatro siempre. Y creo que bueno, que por un lado es difícil, porque es difícil tener como tantas
por lo menos en mi experiencia, como tener tantas aristas que atender, digamos, ¿no? Como que ser docente, investigar, ser artista, pero a la vez creo que es importante darle el lugar que tiene, ¿no? Porque es como que todos los artistas investigamos, ¿no? Entonces, cuando realizamos obra, ¿no? Entonces, creo que eso se puede vincular con esta investigación por ahí más académica, y creo que se tiene que vincular, porque si no quedan siempre como esferas muy separadas. Por un lado, lo académico y el CONICET y todo lo que pasa ahí. Por otro lado, los artistas produciendo. Por otro lado, las escuelas y los docentes, ¿no? Creo que eso es algo que, por suerte, en este momento se está vinculando mucho más, pero creo que tenemos que trabajar todos también en eso, ¿no? Como, como artistas, como investigadores y como docentes, en generar esos vínculos. Eso. Y bueno, es difícil vivir del arte y de la investigación, y también de la docencia. Gracias, María Laura. Bueno, María Laura es alguien a quien yo admiro muchísimo y me encanta que esté presente aquí. No sé si tienen alguna otra pregunta o comentario. Bueno, ahí está. Gracias, excelente cronología, me encantó. Bueno, yo creo que mi pregunta no se entendió mucho, yo la voy a volver a repreguntar. Ah, bueno, dale. Tiene que ver con la época, pero yo creo que tampoco es eso, que tiene que ver con la época. En cuanto a cuando vos querés plasmar una obra, tiene que estar la parte de la producción escrita y después la producción en acción, la diferencia que había de una época en la otra en el trabajo con el cuerpo, que vos decías. Antes se escribía para la realización con otros, ¿no? En un principio, esa era la diferencia más o menos de lo que enganché de mil... puede ser... Ah, la diferencia, vos decís, entre los antecedentes, digamos, y lo que pasa a partir del 2000. Sí, en realidad yo 2011. No creo, o sea, creo en esto de como de que nunca, o sea, que todo es nuevo por un lado y a la vez nunca nada es nuevo, ¿no? Porque como que se va repitiendo. Por ejemplo, pensando en el arte en los años 60, 70, 80 en Salta, la multidisciplinariedad hacía también que lo que se hacía fuera performático, ¿no? Lo que yo señalo ahí como una diferencia por ahí es esto que, a partir de algo que me señaló Alma Canovio, ¿no? Esto de que por ahí los artistas visuales no se animaban, o no sé si no se animaban, o no se les ocurría, o lo que fuera, a ellos mismos, en primera persona, poner su cuerpo, claro, ¿no? Uh-huh. Sino que por ahí realizaban su obra y en las inauguraciones invitaban a artistas de otras disciplinas a que participaran. Ahora, si pensamos la acción, la performance en sí se daba de todas maneras, porque siempre en Salta pasó esto de que los campos, las distintas disciplinas están como muy conectadas, ¿no? Y sigue pasando incluso. Que no sé si será por una cuestión de que seguimos siendo como de alguna manera un pueblo, y pasa esto del intercambio entre personas que nos queremos y nos conocemos, ¿no? Ay, perdón. Entonces, de repente, tengo un amigo músico y quiero que participe de lo que yo estoy haciendo, y mi amiga bailarina, y como que no, esta cuestión... O qué será, ¿no? Ahí lo dejo abierto para quien lo quiera investigar, pero en Salta siempre pasa esto de la interdisciplinaridad, ¿no? No sé si respondí a tu pregunta, Ana.
Sí, era para que quede claro, yo no sé si a mí, porque se me cortó el internet y después no me quedó, claro, porque vos la marcaste esa diferencia en un momento, creo, en la charla, pero por ahí... Claro, otro... Por ahí ya sé lo que me preguntás. Otra cosa que yo tomo a partir del año 2000, sobre todo esta cuestión de la autogestión, ¿no? Que tiene que ver también con un momento político en la Argentina, con la crisis del 2001, que se va a dar no solamente en Salta, sino en otras provincias y en, bueno, yo la vi en publicaciones en Buenos Aires, pero es algo que se va a dar a nivel global en toda la Argentina, de que los grupos colectivos de arte hacen, generan esta autogestión ante la necesidad, como de, ante la ausencia, digamos, de un Estado, ¿no? Bueno, siempre dialogando con el Estado, lo mismo que seguimos viviendo actualmente. Pero sí, por ahí lo señalo como un cambio, porque también me ha pasado, como en entrevistas con artistas, que me mencionaron esto de que a partir del año 2000 hay como mucho más énfasis en la autogestión, ¿no? Y por eso tomo como antecedente el tendedero, porque el tendedero fue totalmente autogestivo e independiente, ¿no? Si bien después también hay otro tema que es súper interesante y que Ana Benedetti desarrolla en un, en un artículo que no me acuerdo el nombre, pero bueno, después si me lo piden se los paso, como de cómo se da el diálogo también entre los artistas y estos espacios como oficiales de arte, ¿no? Que incluso también hay otra parte de mi tesis de la que no hablé casi, que es cómo se da el diálogo también entre lo que generan estos espacios, lo que construyen estos espacios, y la creación del Museo de Arte Contemporáneo en Salta, ¿no? Que justamente no nombro la creación del Museo de Arte Contemporáneo como la construcción de lo contemporáneo, sino que veo esa construcción en estos otros espacios periféricos, ¿no? Pero bueno, siempre va a haber un diálogo, como pasa ahora también, ¿no? Un diálogo necesario entre, entre lo independiente. Existe y en lo institucional, y a la vez paralelamente también hay una necesidad desde lo autogestivo, eso es lo que querés expresar. Sí, eso. Bueno, no sé si ahí respondí un poco a tu pregunta. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Bueno, yo te agradezco muchísimo, profe, porque la verdad que con toda la tempestad que hubo, no sé cómo la vivieron allá, acá granizó bárbaro. Así que, y bueno, cambió de sitio la profe, no sé cómo comenzaron, creo que asistió el profe Luciano. O Nico, no sé quién está presente. Luciano. Compañero. Ahí está el profe Luciano para despedir a la ponente Manuela de la Cruz. Bueno, gracias en realidad por la paciencia, que me vine acá hasta la casa de mi mamá para poder hacer la charla. Y también algo que dije al principio, que a ver, ahí se está como... Soy yo. Algo que dije al principio, que no sé si se escuchó porque justo se me estaba cortando, es que quería agradecerles a vos, Ana, a vos, Luciano, y a todo el equipo que está trabajando tan fuerte y desde el pulo, a todo pulmón, digamos, y ad honorem para que esto ocurra, que me parece que está hermoso y que además que es muy importante, ¿no? Como que sucedan estas cosas en la escuela. Gracias, Manuela. Muchas gracias a vos también por tu tiempo. Acá estoy con mucho ruido, así que voy a despedir nomás y ya me quedo atento. Pero bueno, muchísimas gracias por la participación. Bueno, gracias a todos los presentes también. Bueno, gracias. Bueno, gracias a todos y a todas las presentes y los presentes. Y también aquellos que fueron a colaborar con lo de Usina, lo vuelvo a repetir, dijo la profe, acá está Nadia Yugra, Yael Ailán y Rodrigo Leal van a ser los que van a participar el día viernes. La muestra del viernes es nada más
un registro de esa muestra porque no se puede presenciar, así que las vamos a estar difundiendo probablemente el sábado porque la usina se va a encargar del registro, la profe va a orientar, el día viernes va a estar allá Manuela de la Cruz con les alumnes, y bueno, agradecida por toda esta investigación que nos hace muy bien a los artistas de Salta y a las artistas de Salta porque es un campo de desarrollo que en donde no hay tanto material. Así que, bueno, muchísimas gracias nuevamente. Bueno, gracias Ana, gracias Luciana y gracias a todos los presentes. bueno, muchas gracias. Podré acotar, dice Carlisela. ¿Podré acotar? A ver, Carla. Acote, sí. Sí, claro. Hola Carla, gracias Carla por estar. Carla es compañera mía de un grupo de trabajo y estudio de teatro, de crítica teatral. Hola Carla, bienvenida. Gracias, ¿se me escucha ahí? Sí. Solamente quería, bueno, escuchando la Manu, bueno, que ella sí nos había comentado un poco en que yo la veo a ella los viernes, un poco de su trabajo, y ahora poderla escuchar completa, me gustó mucho su trabajo, y lo que quería expresar es que me gusta el recorrido historiográfico que ella hace sobre las artes visuales en Salta, y poder de alguna forma hacer esta como un estudio comparativo de lo que fue la Salta de los 80 y la Salta del 2000, de la primera década del 2000, y que está muy bueno poder, como bien también expresó la profesora Ana, de tener un soporte de cómo fue ese progreso artístico y cómo se fue también instalando. Y que fue necesario esta instalación física, que puede que muchas veces suene, parezca abstracta, pero es y que no fue tampoco al azar, sino que fue todo un cuerpo de profesionales que fueron empujando para instalarse y que las nuevas generaciones, como bien lo dijo Manu, puedan tener un soporte físico. Y bueno, y me encantó cómo lo planteó el recorrido de poder ver también, por ejemplo, en el caso mío, de que puede que cómo se encara la parte artística en Salta también, me pareció muy interesante y bueno, ver cómo se dio. Eso, quería nada más decir. Gracias. No, saludos, Manu, a ti y a todos. Gracias, Carla. Gracias por estar también. Bueno, nos despedimos nomás, ¿será?